tardes a todos y a todas. Muchas gracias por compartir esta nueva edición de las charlas sobre la cultura, el periodismo, la información en el mundo, en la era digital. Y muchas gracias, por supuesto, a José María Izquierdo por compartir con nosotros este momento que es el sexto ya en la cadena de las charlas que sobre este tema comenzamos a ofrecer desde la Biblioteca Municipal de Eguía de Isora hace ya, pues eso, hace ya 6 años. Si lo recuerdan, pues estuvo con nosotros Fernando Delgado para abrir estos recorridos y estas charlas a propósito de las transformaciones que la llegada del mundo digital y de Internet comenzaban a operar sobre las estructuras de la información y de la cultura en nuestro país. Y 6 años después, aquello que en aquel momento era una suerte de especulación, de intuición, de que realmente lo que venía era una ola gigantesca que iba a arrastrar tras de sí muchas cosas, pero también iba a permitir la construcción de muchas cosas nuevas, pues verdaderamente yo creo que se ha confirmado en estos últimos años y un poco en la línea de lo que habíamos ido y hemos ido aventurando con otros escritores y periodistas que, como Juan Cruz, Fernando Berlín, Alfonso González Jerez, nos han ido acompañando en estas charlas a lo largo del tiempo. Hoy nos acompaña José María Izquierdo, que solo por su trayectoria profesional ya tendría plaza en este espacio plenamente justificada, por supuesto. José María Izquierdo es uno de nuestros grandes periodistas. Lleva una carrera, una trayectoria magnífica y además en la cercanía de medios de comunicación que hoy estamos en condiciones de admirar todos e incluso de añorar, en el caso de algunos que han desaparecido, como Diario 16, aquel magnífico periódico que lamentablemente desapareció después de dejar grandes lecciones de periodismo a este país y del que José María Izquierdo fue redactor. Fue corresponsal de la agencia EFE en La Habana. Fue redactor jefe, director adjunto en El País, director de informativos en 4 y en CNN Plus. Y no sé si me dejo, seguro que sí, muchísimas, muchísimas cosas fuera de eso. Pero es que además decía al principio que ya por eso tenía para nosotros era un privilegio tener, ofrecerle una charla y que él decidiera aceptarla. Pero es que además, hace ya 3 años, en el año 2010 y hasta julio de 2013, José María Izquierdo se transformó en el Catavenenos. A través de un blog, el blog del Ojo Izquierdo, que se publicaba en El País, decidió bucear en las cavernas a las que a casi ninguno nos gusta ir a mirar, qué es lo que hay, a la prensa de la caverna, a la prensa de derecha y de ultraderecha, que al albur precisamente de Internet y dentro de esa ola que comentábamos antes y al albur del ámbito digital, pues se han ido constituyendo como plazas fuertes, muy pequeñas, probablemente aisladas o no, pero desde las que lanzan, profieren y avanzan discursos inaceptables en los espacios democráticos, que abundan en una tradición hispánica muy oscura, que es la del machismo, la de la xenofobia, la del conservadurismo, hasta el punto de hacernos sonrojar muchas veces. Y ahí, a ese territorio salvaje, decidió encaminarse desde un blog, José María Izquierdo,
para ir desbrozando un poco cuáles eran las claves de esos discursos, claves que nos ha ido ofreciendo en ese blog y posteriormente en sus colaboraciones actuales con Pepa Bueno y con Carla Francino en los programas de más audiencia de la radio española. En un principio nuestra idea es esa, abrir el diálogo ahora mismo con él acerca de las transformaciones que efectivamente el digital ha impulsado en el ámbito del periodismo. Los periodistas están en estos momentos en ese proceso de reflexión y de reestructuración del mundo, y hay quienes avanzan con pasos sólidos por ahí desde opiniones que no son a lo mejor las de la mayoría, pero que implican de un lado riesgo y de otro una apuesta en común acerca de las posibilidades de nueva expresión que generan esos medios. Por ahí vamos a empezar a hablar y luego me gustará también entrar en los contenidos del ojo izquierdo y tratar de analizar por qué en Internet de repente afloran los discursos tendenciosos de una manera tan radical y tan fuerte en medios nacionales, pero también en medios locales. Como todos sabemos, en esta isla comienzan a proliferar también voceros de contenidos que no son precisamente democráticos, ¿no? Sí, yo le dejo la facilidad de reproducirse como esporas, ¿sabes? Sí. Uno cree que ha podido acabar con ellos y no. Vuelven, ¿sabes? Es tremendo, sí. Es como una película de ciencia ficción. Bueno, yo antes de nada quería agradecerle lo primero a todos ustedes que pierdan una tarde de viernes con el buen tiempo que hace fuera estando aquí. Quería agradecer, por supuesto, al alcalde de Guía, a la concejala de Cultura y al amigo Alejandro esta invitación para poder estar con todos ustedes. Voy a leer una cosita corta, ¿eh? Y luego hablamos todo lo que ustedes gusten, que es lo que de verdad a mí me interesa y me gusta más, el diálogo y poder charlar. Pero antes voy a darles algunas cifras, algunas cosas para dejar un poquito. Se preguntaba que era amigo Alejandro, y me hizo extensiva la duda en el primer correo que nos cruzamos, si quienes nos hemos criado en el papel debemos resignarnos a una fórmula de hacer cultura que acabará cuando acabemos nosotros mismos, esperemos que dentro de muchos años, o si muy al contrario, este proceso hacia el digital no es más que otra mutación como la que motivó el fin del papiro, o la que abrió la imprenta, o la que inventó el audiovisual. Y añadía, como sabio que es, tenemos muchas dudas, muchas preguntas, muchas disquisiciones mientras la oleada avanza, lo decía ahora. Y me pedía en ese mismo mensaje a ver si conseguíamos entre todos aportar un poco de luz o algo de orden en torno a ese panorama abierto en ese enorme, gigantesco espacio digital que tenemos todos delante nuestro. Sé que ya han pasado por aquí gentes a las que tanto admiro y tanto quiero, como Fernando Delgado o como Juan Cruz, Canarios de Pro. Y yo me conformaría con, supongo que con ser tan poco profeta como ellos y tener tan pocas certezas como seguros que ellos os dijeron. No creo que tampoco ellos pudieran dar demasiadas luces, ¿verdad? Sino también lo que harían, que es lo que vamos a hacer hoy, es mostrar todas nuestras dudas ante este mundo, ¿no? Bueno, voy a intentar limitar esta intervención, que espero que no se les haga demasiado largo, a los medios de comunicación, principalmente a la durísima pelea por la supervivencia que están jugando los periódicos de papel contra los llamados digitales o contra Internet. Es realmente una guerra sin cuartel. No voy a entrar en el e-book o en el libro digital, luego si quieren hablamos de ello, pero me voy a limitar más a los medios de comunicación. Creo que conviene que para centrar el problema y saber a lo que nos enfrentamos, les cuente algunos datos que me parecen muy relevantes para comprender que esa batalla la va a perder inexorablemente el papel.
La duda es cuándo se producirá el fallecimiento definitivo, o al menos de cuándo se producirá el fallecimiento como esa gran industria que aún es. Naturalmente que el papel existirá siempre, pero me temo que se va a quedar muy limitado a unas minorías y muy cambiado de lo que conocemos ahora. Hay un famoso comunicólogo norteamericano, catedrático de Ciencias de la Información, Bill Mayer, tiene ya más de 80 años, que dice que el último periódico hizo innumerables cálculos, es un libro así de grande, se imprimirá en el primer cuatrimestre de 2043. En fin, cualquiera sabe, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos, porque tenemos los datos, es lo que está ocurriendo hoy. No les voy a dar las fuentes de todos los datos que les voy a dar en este momento de autopropaganda. Están en un libro mío que se llama Para eso abrimos los periodistas hoy, editado por Libros de la Catarata, y ahí están todas las fuentes de donde he sacado los datos, pero leer de dónde sale cada fuente haría esto interminable. Crean a las fuentes, no a mí, pero a las fuentes se las crean. Empiezo por decirles que los estadounidenses, que son tan dados a cuantificarlo todo, ya reciben las noticias en un formato digital, la gran mayoría de ellos. En 2013, el 82% de los estadounidenses dijeron que se enteraron de las noticias leyéndolas en el ordenador. Les repito la cifra, el 82%. Y un 54% en un dispositivo móvil, ya sea smartphone o tablet o tableta. Ninguno, aunque los periódicos de todos esos. En los periódicos se quedaron, no llega ni al 5%, porque ese 84% de los ordenadores hay que sumar los que se enteraron por la televisión. De los periódicos no llegaba ni al 5%. Y había regiones de Estados Unidos, en Estados Unidos que no llegaban ni al 1%. A final de este año habrá 3.000 millones de internautas, el 40% de la población mundial, según las cifras publicadas este último lunes, hace 3 días, por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, la UIT.